¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la aula virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de trigonometría grado quinto año secundaria. Tema, ángulos compuestos 1. Vamos con la pregunta 1. Perdón, con la pregunta 4. Dice, a ver, calcula o determine el valor de m. ¿Bien? Dice, m es igual a seno de 60 más x, correcto, y menos 60 menos x. Vamos a ver. A ver, decimos aquí. Bien, m será igual, a ver, operando todo esto, ¿cierto? A ver, operamos esto. ¿Cómo sería eso? Sería igual a seno de 60 multiplicado por coseno de x. ¿Más cuánto? Más coseno de 60 por el seno de ¿qué? Seno de x. Muy bien, menos, aquí, ¿cómo será esto? Sería seno de 60 por coseno de x menos, ¿bien? Sería aquí seno de x por coseno de 60. Correcto. Muy bien, ahora sí. Operamos ahí. A ver, decimos m, señores, es igual a, ver, copiamos tal como está ahí. Seno de 60 grados por coseno de x más coseno de 60 grados por el seno de x. Menos, ojo, menos, afecta aquí, ¿cierto? Menos por más, menos seno de 60 por coseno de x. Menos por menos es más, ¿correcto? Sería menos, o perdón, más seno de x por coseno de 60, ¿correcto? Se cancela, a ver, vamos a ver qué se cancela aquí. Seno de 60, coseno de x, seno de 60, coseno de x, ¿correcto? Adiós, elimina esto, pum, 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 ya, se va. ¿Qué te queda? A ver, nos va a quedar lo siguiente, mira. Te queda seno de x por coseno de 60. Seno de x por coseno de 60. Por lo tanto, aquí sería 2 veces seno de x por coseno de ¿qué? De 60. Muy bien, ahora sí, operamos eso. M es igual, a ver, 2 veces seno de x. Coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio, ¿sí o no? Claro que sí. Adiós 2, ¿qué te queda? Solamente te queda seno de x. Por lo tanto, m sería igual a seno de x. Correcto. Esta es la respuesta a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta 5. Dice, determina toda esta expresión. Vamos a ver. Es prácticamente igual al de arriba. Bien, ahora sí. M es igual. Coseno de suma, señores. Coseno de suma. Aplicamos ahí coseno de suma. Bien, sería coseno de alfa por coseno de teta menos. Aquí sería, vamos a ver, coseno de suma. Operando todo esto sería coseno de 30. Bien. Por coseno de ¿qué? De x. Menos, cuando es más, aquí es menos. Sería seno de ¿qué? De 30 por seno de ¿qué? De x, correcto. Más, no me alcanza creo. Aquí sería, ¿qué tal si lo haces más chiquito? ¿Está bien? Ya, ahora sí, un poquito más pequeño para que nos pueda alcanzar. Muy bien, ahora sí. Decimos entonces, coseno de 30... Coseno de 30 más x, te va a salir aquí coseno de 30 por coseno de x más seno de 30 por seno de ¿qué? De x. ¿Más cuánto? A ver, perdón, aquí es menos, ojo, aquí es menos. Cuando es más, aquí cambia menos. Cuando es menos, cambia más, correcto. Sería coseno de 30 por coseno de ¿qué? De x. Cuando es menos, aquí es más. Sería seno de 30 por el seno de ¿qué? De x, correcto. Y abajo te queda obviamente coseno, ¿bien? Nos queda coseno, ojo, recuerda. A ver, ¿qué se cancela aquí? A ver, vamos a ver. Seno de 30, seno de x. Seno de 30, seno de x. Adiós, eliminas, ¿bien? Y fíjate acá, te queda coseno de 30, coseno de x. Coseno de 30, coseno de x. Por lo tanto, m debe ser igual a 2 veces, porque está sumando ahí coseno de 30 por coseno de x. Recuerda, abajo que tienes, no me has colocado esto, coseno de x, ¿sí o no? Claro que sí.
y cancela, mira, pum, 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 se va. ¿Qué te queda? Te queda lo siguiente, mira, m es igual a 2 veces coseno de 30, ¿cierto? Cos de 30, correcto. Entonces, ¿cuánto es coseno de 30? ¿Se acuerdan? Seno de 30 es un medio. Coseno de 30 es raíz de 3 dividido entre 2. Y mira, 2 con 2 se va, ¿sí o no? Pam, 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 se va. Y te queda m. ¿Cuánto sería eso? Raíz de 3. Se acabó. Facilísimo, mira, ¿eh? El punto es sencillo. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Dice, determina tangente 45 más x. ¿Sí? Y nos da esta expresión. Mira, todo esto vamos a transformar. ¿Cómo? Fíjate, a ver, ¿cómo sería? Este 5 lo mandas a dividir y seno lo mandas arriba, ¿cierto? Sería 3 quintos, esto es igual a seno de x sobre cos de x, ¿correcto? Y de aquí, ¿qué te va a salir? Mira, seno sobre coseno, ¿cuánto es? Tangente de x igual a ¿cuánto? 3 quintos. Si yo quiero cotangente, lo invierto, 5 tercios, ¿cierto? ¿Sí? Ok, ahí tenemos, y esto nos va a servir mucho. Muy bien, decimos aquí, ¿qué nos piden? Nos piden toda esta expresión, ¿sí o no? Sería tangente de 45 más x, correcto. ¿Esto a qué es igual, señores? Nosotros sabemos que eso es igual a tangente de 45 más tangente de x, ¿cierto? Entre 1 menos, bien, aquí tienes que cambiar el signo, 1 menos el producto tangente de 45 por tangente de ¿qué? De x. Correcto. Reemplazamos nada más. ¿Eh? Reemplazamos. A ver, reemplazando, ¿qué te va a dar? Vamos a ver. Tangente de 45 es 1 más tangente de x, ¿cuánto es? Es 3 quintos. ¿Correcto? 1 menos tangente de 45 es 1 por tangente de x, que es 3 quintos. Muy bien. Ahora operamos eso. ¿Ven? Operamos eso. Entonces vamos a decir aquí, tangente de 45 más x, ¿correcto? Esto será igual, a ver, 5 por 1, 5. 5 más 3, 8, ¿cierto? 8 dividido entre ¿cuánto? Entre 5. Muy bien, 5 por 1, 5, menos 3 es 2 quintos, ¿cierto? 2 quintos. Extremos y medios, aplicamos allí, ¿bien? Se cancela 5, ¿sí o no? Claro que sí, se cancela 5. Y te queda 8 entre 2, correcto. Entonces aquí te va a dar la respuesta, ¿cierto? Tangente de 45 grados más x, todo esto será igual. 8 entre 2, ¿cuánto es? Es 4. Correcto, esa sería la respuesta en la pregunta número 9. Vamos a la pregunta, perdón, 8, ¿cierto? A la pregunta 9, vamos, dice, determina el valor de m, ¿correcto? Muy bien, vamos a decir aquí, a ver, hallando el valor de m. A ver, decimos, m es igual, fíjate, m es igual, vamos a tener arriba, seno de la diferencia, ¿cómo sería? Seno de ¿qué? De alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de ¿qué? De alfa. Más ¿cuánto? Coseno de alfa por seno de beta. Correcto. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre toda expresión, ¿cierto? Toda esta expresión. Coseno de la diferencia sería coseno de alfa por coseno de beta. Cuando es menos, cambia más, ¿cierto? Aquí sería seno de alfa por seno de beta, ¿correcto? Menos seno de alfa por seno de beta, ¿correcto? ¿Qué se cancela? Mira, la idea es eliminar. Seno de beta, coseno de alfa. Seno de beta, coseno de alfa. Estos dos se van, ¿cierto? ¿Qué más? Seno de alfa, seno de beta. Seno de alfa, seno de beta. Con signos distintos, contrarios, se elimina. Bien. ¿Qué te queda? Seno de alfa, coseno de beta, entre coseno de alfa, coseno de beta. Bien, entonces decimos aquí, fíjate, me queda, m es igual, te va a quedar seno de alfa por coseno de beta,
Correcto, y te va a quedar acá abajo coseno de alfa por coseno de beta. ¿Y qué se cancela aquí? Mira, adiós, coseno de beta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué te queda? Seno sobre coseno, ¿cierto? M es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Correcto. Y finalmente determinamos aquí M. ¿M cuánto es? Seno sobre coseno, sería tangente, ¿sí o no? Tangente de alfa. Muy bien, esta sería la respuesta en la pregunta número 9, señores.